Hola, buenas tardes, hermosuras del señor. Aquí es otro día. Vean, esta blusita apenas me llegó. Está súper, súper cómoda. Me veo ya muy señora así con esta, pero vean, así mi chor no se me ve, así que digamos. Disculpen, la otra vez que grabé que estaba un poco inflamada del estómago, se veía así que estuviera bien gorda, pero no lo estoy. Y si lo estuviera, pues qué. Les doy la bienvenida y les quiero enseñar que mis jitomates ya están bien rojitos. Continuamos. Así chicos, aquí está, pero súper caliente. Vean mis girasoles. Qué hermosas. Y vean. Yo pensé que ya se habían muerto, que estaban. Ahorita me les voy a echar agua hasta aquí. Pero estas que son las florecitas, ¿sí ven? Ya les está saliendo sus jitomatitos. Y estos ya están bien buenos, bien, bien nutritivos. Que mis pajaritos no los cortan, no se los comen, pero ese está un poquito pequeño, pues, no importa lo que lleva dentro. Así un jitomate, no se ve. No sabe, ya estoy feliz porque hace como poco, pero ahí. Y mis, ¿qué pasó? Mi marido le echó ahí las cascaritas de sandías para que se monte, que es camino a bolo, pero bueno, él sabe. Mis chicas y mis chicos, ya me voy a lavar, así que solamente me voy a llevar esta bolsita y ya llamé al Uber, confirmar. Vamos a ver. Y aquí te dice cuántos minutos. Dice 11 minutos. Ok. Vamos a ver qué puedo grabar por ahí. Chicas, sí, chicos, aquí tengo mi hija. Ya no nos esperamos. Ahí ven qué hermosura del señor, qué bonito río. Bueno, hermanita, te dejo porque yo ya me voy a comprar mis sombreritos para que vean, vean si se me ven bien, porque hace demasiado calor y ahorita no he estado muy bien de la cabeza, me duele. Entonces, si yo acompaño a mi marido, ya tengo esos sombreros para que no se sienta tanto el calor, porque está todo muy caliente, ¿eh? Entonces, pero para enseñarles también que estoy maquillada con estas cositas que me mandaron de regalo. Este rubor, el bronceado. Muy bonito. Se llama Tarte. En inglés aquí tiene el rubor y el bronceado. Y también usé del corrector de este de Mary Kay. ¿Cómo se llama este? No, este es el Under Eyes Corrector. Corrector iluminador para ojos. Pero yo me puse en toda la cara porque no tengo maquillaje. También usé, este también es corrector Perfect y Concealer. También usé de este, usé estos dos. Y también usé este que compré, que lo mandaron la otra semana. Este es de Estée Lauder. Este es doble cuir. Este es para cuando si te mojan los ojos o algo así,
no se te despinta. Y este también luce para mis labios. Me puse mucho intenso aquí y algo ligero aquí. Este es de Anastasia Beverly Hills. Este me lo mandaron también. Este es un brillo labial. Este me lo mandaron de prueba. Vean qué bonito. Y la máscara de pestañas de primer para que se te compongan tus pestañitas. Y entonces eso es lo que les quiero enseñar. A ver, porque la otra vez no, solamente les enseñé mi vestido. Este es muy fresco también. Y vamos a enseñarles este sombrero. Este sombrero. Ya saben, chicas y chicos, yo me fui a la venta de garage, que está en una tienda por aquí cerca. No salgo mucho, así que ayer que salí a comprar mis cositas, vean, me encontré este. Pero este ya sé con qué me lo voy a poner. Ahorita lo voy a modelar. Pero vean. Y no cuesta tan caro. Y aparte está muy bonita la tienda, la verdad. Con este maquillaje queda bien. Luego en las párpados me puse de la pintura para los párpados, pero eso lo compré en una farmacia, así que no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, este no me gustaría ponérmelo con esto, porque esto me lo voy a poner con otro y ahorita se los modelo. Y me dice, ¿ok? Y entonces, para este, es este, vean. ¿Sí se ve bien? ¿Vean? No tengo ni zapatos ni nada por el estilo, así que estoy con unas sandalias. Unas muy bonitas, muy. Me las he puesto. ¿Vean? Esta es de Andrea. Estas me las mandaron de regalo y me encantaron. Si gustan, ya saben. También puedo vender zapatos. Que Dios me. Ok, mis chicas y mis chicos, voy por el segundo trajecito, digo, o sombrerito, para que vean. Y espérenme un momentito, me voy a cambiar de maquillaje, no, de labial. Me voy a poner el que me gusta mucho, el moradito, para que sea diferente, ¿ok? Continuamos. Vamos con el segundo. Vean, es algo sencillito y muy bonito. Vean. ¿Qué tal? Se ve bien, no sé si se ponga así. Pero. Y así modelas. Sientes bien. Esta ropita está muy cómoda. Y vean, aquí está mi regalo que me dieron me mandaron con el. Este, me gusta ponérmelo. Casi no salgo, hermosuras del Señor. Estoy muy agradecida con Dios porque puedo comprarme mis cositas. Esto es muy sencillito. Creo que $10 me costó ahí una. Estos son cosas de segunda mano, como se diría, pero son muy bonitas. La verdad que sabe aprovechar esto, ven. Muy bonito esto. Ok, espero les guste. Ahí me dicen cuál les gustó más. Y si les gustó el maquillaje. Todo lo que usé, la mayoría de las cosas que me mandaron con lo que encargué de mi ropita, eso me lo mandaron de regalo, así que muy agradecida estoy. Espero les guste este vlog. Ahí les voy a grabar un poquito de todo, un poquito. Y hay que darle muchas gracias a Dios, que es el único que nunca nos deja, nunca nos abandona cuando más lo necesitamos, y más lo necesitamos en este tiempo, mis chicas y mis chicos. Que Dios me los cuide y bendiciones.